Bienvenidas y bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana compartimos con ustedes la actividad académica desarrollada por la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, UNAPEC, en el marco del noveno aniversario del Tribunal Constitucional. Hola Mildred, tal como señalas, la Universidad APEC realizó un webinar con el tema El impacto del Tribunal Constitucional en la sociedad dominicana a propósito de su noveno aniversario. En este importantísimo evento participaron expertos nacionales e internacionales vinculados al mundo del derecho constitucional. Ariel, y antes de iniciar con el contenido de esta semana, debemos informarles a los televidentes que pueden acceder al código QR que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, a través del cual pueden acceder a la Constitución de la República Dominicana. Además, Mildred, mediante este código QR, cada semana se va subiendo un contenido nuevo que puede incluir publicaciones, jurisprudencias y demás actividades de interés para todos los amigos televidentes. De inmediato les presentamos las palabras de bienvenida a cargo del rector de UNAPEC, el doctor Franklin Holguín H., en el marco del webinar El impacto del Tribunal Constitucional en la sociedad dominicana en su noveno aniversario. El 26 de enero de 2010, coincidiendo con la celebración del día dedicado a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, primer constitucionalista, quedó instaurado por la Constitución de ese mismo año en audiencia solemne el Tribunal Constitucional, designado el Consejo Nacional de la Magistratura en diciembre de 2011, como primer presidente del destacado jurista y gran ser humano, el magistrado doctor Milton Ray Guevara. Me permito ahora, en esta apretada síntesis, mencionar el trabajo del Tribunal Constitucional, reconocido por el país, no solo en la cantidad de sentencias emitidas, sino también en el contenido de las mismas. Decisiones que vienen a reconocer los derechos fundamentales no reconocidos antes por nuestra justicia constitucional, como por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un medio ambiente sano, el derecho fundamental a la intimidad, derecho a la libertad, derecho a que se respete el debido proceso, derecho a la propiedad privada, la justicialidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que sin duda alguna serán mencionados por los ilustres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Finalmente, la Universidad APEC y su rector se sienten en el deber de reconocer al doctor Milton Ray Guevara, a quien le ha correspondido desempeñar el importante rol de presidente y el de impulsar y fortalecer desde sus orígenes este importante órgano que tiene como función especial y esencial la de proteger la supremacía constitucional, los derechos fundamentales y el orden constitucional. El magistrado doctor Milton Ray Guevara ha establecido las bases para que la ciudadanía dominicana conozca nuestra Constitución, creando lo que él mismo ha denominado una cultura constitucional. Este brillante jurista marca una impronta de trabajo arduo en este órgano constitucional, garante de la ley sustantiva. Reiteramos nuestras felicitaciones al Tribunal Constitucional en su noveno aniversario de fundación y con este evento académico que aperturamos esta tarde, reconocemos nueva vez su extraordinaria labor. Sean todos bienvenidos a la Universidad APEC. Muchas gracias. Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y ahora, las palabras de presentación del magistrado Milton Ray Guevara, presidente de este tribunal, en el webinar El impacto del Tribunal Constitucional en la sociedad dominicana a propósito de su noveno aniversario. Disfrutémoslo. Un placer de compartir esta importante actividad organizada
por la Universidad UNAPEC sobre el impacto del Tribunal Constitucional en la sociedad dominicana en ocasión de su noveno aniversario. No sé cómo agradecer la generosidad de las palabras de su rector magnífico, el doctor Franklin Holguín H., quien ha sido sumamente generoso en la ponderación de este servidor. En realidad, lo que ha hecho el tribunal ha sido logrado con el empeño entusiasta y laborioso de sus magistradas y magistrados y de todos los servidores constitucionales. Es a mí a quien me toca agradecer a UNAPEP, y uno en ese agradecimiento al licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades de UNAPEC, por la generosidad y la gentileza que han, y la deferencia especial que han tenido con el Tribunal Constitucional desde sus inicios. Siempre han apoyado las labores del Tribunal Constitucional, han abierto de par en par las puertas del alma mater para beneficio de sus estudiantes y también para permitir la honradora labor que realiza el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos tenido dos vertientes de trabajo en esos 9 años. La labor pedagógica, trabajando en la pedagogía constitucional tan necesaria para formar una generación constitucional, y por el otro lado, la labor jurisdiccional, el papel importante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el diario vivir de las ciudadanas y de los ciudadanos. Precisamente, en una PEC, una tarde hace algunos años, participé en un evento organizado también por la universidad y por el señor decano de la Facultad de Humanidades, relativo al precedente constitucional y judicial, análisis crítico, que fue un homenaje realizado al maestro nunca olvidado Michel Tarufo. En esa oportunidad yo me permití señalar, y me cito a mí mismo, en otros momentos hemos sostenido que la asignación de carácter precedente vinculante a las decisiones del Tribunal Constitucional replantea el papel de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho. Y señalé entonces que la naturaleza de la jurisdicción constitucional hace que la mayoría de sus decisiones incorporen un plus de importancia que les erige en una fuente obligatoria de derecho. Claro, esta característica se encuentra institucionalizada en el artículo 184 de la Constitución, que establece que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y para todos los órganos del Estado. En una sentencia importante del tribunal, la 319-15, el tribunal sostuvo que las decisiones de este tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos. Yo quiero felicitar nuevamente a UNAPEC por esta iniciativa, sobre todo que han reunido una constelación de maestros del derecho constitucional de Iberoamérica, en las personas del maestro doctor Antonio López Castillo, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, del doctor Gerardo Eto Cruz, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, magistrado emérito, gran maestro del Derecho Constitucional, amigo del pueblo dominicano, entrañable, igual que el doctor Antonio López Castillo, nuestro querido magistrado, el doctor Hermógenes Acosta, que ha prestigiado al Tribunal Constitucional durante sus 9 años en el mismo, al igual que lo hizo con el Poder Judicial en los años que laboró en ese importante poder del Estado. Y la presencia también, no menos importante, del doctor Ricardo Rojas León, profesor de Derecho Constitucional, un estudioso de los temas constitucionales. De manera que UNAPEC nos ofrece
verdaderamente una gran oportunidad para compartir saberes en este derecho constitucional de nuestros amores. De manera que felicito a la universidad, felicito al decanato y estoy convencido de que las dominicanas y dominicanos amantes del derecho constitucional, ciudadanos preocupados por sus derechos fundamentales y sus deberes, van a disfrutar de este elenco tan importante de participantes. Enhorabuena, felicidades nuevamente en la persona de su rector, el doctor Franklin Holguín H., y de el magistrado Moscoso Segarra, el decano, por esta iniciativa tan importante, y agradecemos profundamente en nombre de todos los integrantes del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos la disertación a cargo del doctor Antonio López, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Véanlo. Estoy muy agradecido a la Universidad UNAPEC, que representa aquí su rector hoy. Estoy muy contento de encontrarme con vosotros, de poder departir con el presidente del Tribunal Constitucional, gran amigo Milton, y voy a tratar de ser muy breve, pero sin dejar de señalar algunos aspectos que me parece que desde fuera, digamos, sin entrometerme demasiado en los temas de República Dominicana, pueden tener algún sentido. Yo cuando en una ocasión como esta concurro con vosotros a los 9 años de entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional, lo que siento es sobre todo una gran alegría, realmente una gran alegría de ver que un proyecto que yo ya pude ver, digamos, antes de nacer, cuando tuve la oportunidad de informar algunos criterios y de articular algunas directrices sobre las posibilidades de desarrollo, de funcionamiento, que en alguna medida, para mi satisfacción, han podido tener alguna utilidad, han podido ser de alguna utilidad en los primeros años de andadura del tribunal, ya desde el primer momento, antes de que el tribunal se constituyera en esa sesión de inicios de 2012, fue para mí, digamos, una expectativa que a medida que ha pasado el tiempo no ha hecho más que cumplirse. Y estoy seguro de que en lo sucesivo, a medida que el tribunal vaya culminando su proceso de renovación, esa institución se va a asentar más y más porque está sustentada sobre un basamento firme, que es el de la presidencia muy fuerte, una presidencia importante en un proceso de andadura inicial como la de Milton Ray. Yo creo que ha sido una figura, va a ser con el tiempo seguramente reconocido así, una figura muy relevante para explicarse el éxito fulgurante que el Tribunal Constitucional ha podido experimentar en tan corto periodo de tiempo. Por eso, y pensando siempre en que el tribunal pueda proseguir en su camino de afianzamiento y de perfeccionamiento como la instancia suprema de interpretación del orden constitucional que es, y para cumplir la función, la alta función a la que está llamado, yo me permitiría recomendar, entre comillas y con toda modestia, al tribunal que no ceje en su empeño de formación, que persista en la idea de abundar en seminarios, que no deje esa faceta formativa nunca de lado y que piense seguramente en el desarrollo de seminarios monográficos con la presencia de otros magistrados, de otros tribunales, de otros profesores, de otros países, para seguir formando a sus letrados, que son al final la base sobre la que la nervadura, sobre la que se tiene que sustentar el tribunal. Así que cuando pienso en el tribunal me viene a la cabeza una letra de una guajira que yo de cuando en cuando escucho, preciosa guajira que escucho en la voz de Juanito Valderrama, que es un cantaor ya fallecido. Dice al final esa guajira que así como el limón es del color de la caña y en medio de las Antillas está el corazón de España. Bueno, pues así como dice esa guajira, en nuestras mesas de trabajo, de una manera correspondiente, las mesas de trabajo de nosotros, los que hemos tenido algún compromiso con ese país en el desarrollo de ese constitucionalismo incipiente al que el tribunal
tanto está ofreciendo. Tenemos sobre nuestras mesas ya con frecuencia algunas de sus resoluciones, algunas resoluciones de interés relevantes que tiene sentido trabajar en un contexto comparativo. Por eso me parece tan importante, y me he permitido insistir en eso, que el tribunal abunde en esa dimensión comparativa, porque no se trata ya de destacar unas u otras cuestiones, no se trata tampoco de enfatizar algunas decisiones que pueden tener, digamos, una proyección mediática. Vosotros sabéis muy bien que algunos de vuestros fallos han tenido una repercusión social, en un sentido o en otro, muy, muy fuerte. Y por eso yo creo que lo que hay que intentar poner el foco en esos otros fallos que no tienen tanta trascendencia, pero los que el tribunal apunta ya en un sentido de excelencia, de posible desarrollo doctrinal, de contribución como una instancia de interpretación que se puede corresponder con las otras que están en su mismo espacio jurídico, que no es ya solo las Antillas o el inmediato territorio mesoamericano, sino el ámbito iberoamericano en su conjunto. El Tribunal Constitucional de República Dominicana debe hacer entonces el esfuerzo de avanzar en desarrollos como los que yo me voy a permitir aquí señalar, solo dos a título de ejemplo. Podrían ser mucho más desarrollos en los cuales se advierte ya una potencialidad que el tribunal va a tener que desarrollar en lo sucesivo. Por ejemplo, para destacar, decía, solo dos casos, la jurisprudencia que ya ha sentado a propósito de los nuevos órganos constitucionales en una secuencia de sentencias de 2014 y 2015 que me parece muy relevante, y más recientemente también desde otra perspectiva en la secuencia que va del 19 a 2020 a propósito de la muy controvertida cuestión de la legitimación de los ciudadanos para acudir en acción directa de inconstitucionalidad. Me parece que estas dos muestras pueden darme la oportunidad de señalar lo que quiero decir. No se trata tanto de ponderar lo que ya el tribunal ha dicho en esas sentencias, que es desde luego relevante en alguna de ellas, sin ninguna duda. Estoy pensando sobre todo en las sentencias de 2014 y 2015 sobre la Cámara de Cuentas y el Banco Central. Me parece que son sentencias muy relevantes en las cuales se avanza en la idea del estatuto constitucional de esos nuevos órganos. Sabemos que es una especie de lugar común muy recurrente es sacar a colación la falta de legitimación democrática de estos órganos, el hecho de que desempeñen tareas relevantes que puedan incluso llegar a regular, que puedan tener una autonomía más o menos robusta, funcional y administrativa, presupuestaria, puede dar lugar a equívocos o a planteamientos, digamos, siempre de duda a propósito de la legitimación. Yo creo que en esas sentencias hay elementos realmente, y son sentencias muy tempranas del tribunal, pero hay elementos interesantes, son sentencias destacables, sin ninguna duda. Y sobre todo, y es a lo que quería ir, sobre todo, lo que más me interesa de esas sentencias es lo que el tribunal tiene entonces a partir de ahí que poder decir todavía. Y entonces el tribunal va a tener que avanzar sobre esa línea que ya ha sentado en la diferenciación, en mi opinión, en la diferenciación entre los nuevos órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional, como el Defensor del Pueblo o el Ministerio Público, que a pesar de ser caracterizados con frecuencia también por el tribunal como nuevos órganos constitucionales, tiene sin embargo un estatuto seguramente diferenciado y va a tener que avanzar también en lo sucesivo en la cuestión del control del margen de apreciación, del margen de actuación, de la discrecionalidad técnica de estos nuevos órganos constitucionales. Ahí hay un foco continuo de posible conflictividad por las distintas vías procesales que seguramente irán llegando hasta el tribunal en los próximos tiempos, más pronto que tarde, y en los que el tribunal, sobre la base muy firme que ya ha sentado, la concepción muy clara del estatuto constitucional de esos nuevos órganos, va a poder avanzar en un sentido que se puede perfectamente imaginar a la vista de lo que, a propósito de esas cuestiones, se ha podido debatir ya en otros espacios constitucionales. Y respecto de la segunda cuestión, me gustaría, sin embargo, hacer un énfasis algo más crítico, porque me ha llamado la atención y por eso lo voy a poner también en relación con esa perspectiva comparada a la que yo me he referido de entrada.
Y es que en las sentencias relativas de 19 y 2020, cuyos números tengo por aquí anotados, pero no tiene sentido porque vosotros las conocéis mejor que yo, en esas sentencias se ha hecho una interpretación muy flexible de la indeterminada referencia al interés difuso, al interés de los ciudadanos que puedan llegar a recurrir ante el Tribunal Constitucional a la par que puede hacerlo el presidente de la República o un fragmento de las cámaras. Entonces, ahí hay una cuestión, he visto una oportunidad para el tribunal, porque si se leen esas dos sentencias con cuidado, tanto la opinión de la mayoría como los votos particulares interesantes siempre que las acompañan, se advierte que en el seno del tribunal hay ya una discusión de alcance, una discusión enjundiosa, hay una discusión bien fundamentada, contrastando criterios de rigor. En esos dos fallos se advierte muy bien la competencia técnica del tribunal. Eso alegra al lector porque está viendo un colegio que debate con argumentos bien fundamentados y aduciendo razones de manera que no es sencillo inclinarse en un sentido o en otro. Yo tengo naturalmente mi propia posición, pero eso aquí ahora no importa para nada. Lo que me importa destacar es que el tribunal ha sido capaz de entrar ya en debates acerca de la legitimación procesal y la acción de inconstitucionalidad que se parecen como una gota de agua a otra a debates que estamos viendo ahora, hace unos meses, en el Tribunal Constitucional Federal Alemán, por ejemplo. Y entonces, a propósito de ese tratamiento, del tratamiento sucesivo que el tribunal pueda darle a esa enjundiosa cuestión que tanto divide al colegio, sería muy bueno atender efectivamente a esos otros elementos de derecho comparado que pudiesen dar algunas pistas sobre la dificultad, al mismo tiempo que la inconveniencia, si se me permite decirlo así, de enfatizar demasiado la idea de que en la legitimación extendida de la ciudadanía hay una especie de compensación democrática, digamos, hay una especie de nota popular de acceso, de accesibilidad acrecida para los ciudadanos de la justicia constitucional, porque ese es un modo de razonar que no deja de ser problemático. La interpretación estricta de la legitimación en el acceso al Tribunal Constitucional no es ni buena ni mala, sino simplemente, seguramente, la que se ha acordado establecer a la vista del sistema constitucional correspondiente. Yo, con toda modestia lo diré, porque naturalmente lo veo desde lejos y no con la intensidad que vosotros dedicáis a esto, pero a la vista de lo que dice la Constitución, me resulta difícil de entender, digamos, que se pueda interpretar en el sentido en que se ha venido haciendo esa legitimación ciudadana. Es decir, la idea de que los ciudadanos tengan un acceso expedito allí donde hay una acción popular es evidente, pero allí donde no se ha articulado esa acción popular no es evidente. Y entonces tampoco es evidente que tenga un efecto benéfico para la justicia constitucional ni que represente un plus democrático a propósito de esa extensiva legitimación. Yo creo que ahí hay un debate abierto que yo naturalmente no voy a proseguir, sino simplemente a enunciar como uno de los ejemplos en los que se advierte que el tribunal está entrando en temas, digamos, del nervio constitucional, procesal constitucional, en el que andan enredados tribunales de muy largo recorrido, como decía antes, y diré algo más para que se entienda lo que estoy apuntando, como el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que hace poco ha tenido que volver sobre su flexibilización paulatina del acceso ciudadano en la queja por inconstitucionalidad frente a leyes internas e incluso frente al derecho de la Unión Europea, como una vía de pretendida democraticidad de acceso a la jurisdicción que acaba, digamos, pervirtiendo, entre comillas, es un término muy, muy enfático, pero pervirtiendo, aunque sea entre comillas, el funcionamiento democrático, porque acaban abriéndose la vía de legitimación para cuestionar una ley que es un producto fruto de un desarrollo democrático en un procedimiento democrático. Y al final, sin perjuicio de que no se controlen los contenidos, se acaba casi controlando o dando la oportunidad para un control espurio realmente de los procedimientos democráticos. Es decir, la pretendida compensación democrática en la vía de la legitimación, en el acceso para que el tribunal intervenga más allá de lo que literalmente, digamos, en una lectura
de rigor, dice la Constitución, no deja de tener algunos problemas que podrían, digamos, enredar más que aclarar el futuro de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Bueno, es simplemente un apunte, naturalmente, no puedo extenderme más. Lo que sí quería poner de manifiesto es que más allá de la proyección mediática de algunas sentencias que han tenido una repercusión incluso internacional, yo veo en el Tribunal un empeño por el trabajo de rigor y le animo por eso a que no deje de lado esa dimensión formativa que un cuerpo de letrados consistente va a permitir que los magistrados tengan el tiempo de deliberar y de avanzar en las líneas de jurisprudencia que ya en un momento tan temprano de su desarrollo como institución han sido capaces de poner sobre la mesa. Muchas gracias por vuestra atención y enhorabuena por esos 9 años de Tribunal Constitucional. Les recordamos que compartimos un programa especial en ocasión del webinar que se celebró en la Universidad APEC a propósito del 9º aniversario del Tribunal Constitucional. A continuación le presentaremos la participación del jurista peruano Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. Veamos. Les agradezco la invitación de este momento. Estaba revisando siempre la Real Academia Española y cuando ella dice qué cosa es el aniversario, nos dice que el aniversario es el día en que se cumplen años de acontecimientos y que este es conmemorado. Y realmente vale la pena conmemorar 9 años de vigencia de este Tribunal Constitucional. Y lo hago en parangón porque el 1 de octubre del año 2020, Annus Horribilis, se han cumplido los primeros 100 años de los tribunales constitucionales en el mundo con el periplo histórico de lo que creara Kelsen en su momento y políticamente Karl Reiner, que fue el que organizó la estructura de lo que sería la Austria después de la ruptura del Imperio Austrohúngaro. Entonces, desde la Constitución de Austria de 1920, han pasado 100 años, y la última generación de los tribunales constitucionales, en el sentido un poco más formal u ortodoxo, es de República Dominicana. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional Dominicano tiene ya toda una larga cartografía cognitiva de lo que realmente es hoy, palabra que han acuñado últimamente un profesor alemán y que tiene ya carta de ciudadanía, que es un derecho constitucional común latinoamericano, que es el diálogo jurisdiccional entre tribunales constitucionales y el diálogo académico que lo hacemos entre profesores. Entonces, la labor que realmente ha hecho el Tribunal Constitucional, empiezo por el final, es la de haber consolidado, y alguien ya lo ha sugerido, en esta hermosa patria dominicana, un sentimiento constitucional. Este es uno de los reales frutos que ha desencadenado el rol del Tribunal Constitucional a partir de casi ya un guarismo, si mal no recuerdo, 5.000 sentencias, 5.000 sentencias heterodoxas de diversas situaciones en torno a los derechos fundamentales y en torno al control del poder. Eso ha desencadenado esta vigencia de los 9 años, un sentimiento constitucional, y recordemos que este sentimiento, en expresión primigenia que acuñara Carl Einstein y que lo desarrollara en su momento don Pablo Lucas Verdú, es en donde los detentadores del poder y los destinatarios del poder coinciden. Este texto, que es la constitución de todo país y que es
en este caso el de República Dominicana. El artículo 184 establece que habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes. Entonces, este aniversario es un pretexto cronológico para mirar lo andado en estos últimos 9 años, ver los aciertos, obviamente los desaciertos, enmendar errores, ratificar precedentes, y en ese contexto es que es bueno dar una mirada ya crítica a lo largo de estos últimos 9 años. A mí me preocupa dentro de este diálogo jurisdiccional un fenómeno de retroceso que estamos observando en los tribunales constitucionales de nuestra Indo-Iberoamérica, a partir de ciertos constructos conceptuales que vienen del pensamiento continental europeo, y es uno de ellos el relacionado al estatuto del poder. No olvidemos que todo tribunal constitucional se desarrolla en 2 derroteros, el estatuto del poder y el estatuto de las libertades. En el caso del estatuto de las libertades, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una espléndida situación y ha conceptualizado, ha enriquecido la teoría general de los derechos fundamentales. Pero preocupa un poco, y no solamente digo para República Dominicana, sino para el grueso de América Latina, porque en los Corsi y Ricorsi veo que hay un retroceso. A partir de esta idea que nos han venido vendiendo los tribunales constitucionales, y con el respeto de un amigo español, como es la famosa relevancia constitucional. Esta relevancia constitucional, que es el presupuesto sustantivo y procesal para que pueda ser admitido una controversia en torno a los derechos fundamentales, ha sido el pretexto para que los tribunales a la larga no se pronuncien sobre el fondo del asunto. Y ese es un tema que está generando más bien un desamparo de los amparos. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Más que por un tema de orden procesal o procedimental, porque la matriz pasa por la propia concepción que deben tener los que integran los tribunales constitucionales. Desde luego los que lo integran, que son magistrados con formación cognitiva, ellos en su cosmovisión que tienen han asimilado la tesis que está implícita de que los derechos humanos o los derechos fundamentales simplemente son aquellos que tienen una concepción formal. Y en ese contexto, mientras no esté positivizado, muchos derechos no son objeto de protección, y solamente aquellos que tienen, sí, entre comillas, la relevancia constitucional o el contenido constitucional directo. Y si no lo tienen, pues que se vaya a una presunta vía paralela u ordinaria. Frente a esa concepción, es bueno que los tribunales constitucionales, a partir de los que lo integren, empiecen a hacer una reingeniería a partir de los tiempos contemporáneos. La posmodernidad, que realmente se sustenta en una modernidad crítica, cuestiona muchos de estos aspectos que han sido concebidos como grandes paradigmas. El paradigma de que los derechos fundamentales solamente son aquellos que expresa la voluntad del legislador es la concepción
formal. Pienso que es bueno que se vaya oxigenando y se vaya incorporando en los tribunales constitucionales una concepción material de los derechos fundamentales, concepción que parte del presupuesto del principio kantiano de que la persona es eje, centro y fin en sí mismo. Y no puede ser que muchos tribunales, a partir de un aspecto de mera legalidad formal, simplemente emitan un pronunciamiento de forma y declaren improcedente sin ir al fondo del asunto. Entonces, es ahí en donde nos preocupa mucho que se debe empezar a replantear desde una perspectiva latinoamericana y romper un poco la colonización mental en el flujo de la jurisprudencia de otros países. Bien que es cierto que hay el diálogo jurisdiccional. Ese diálogo jurisdiccional puede ser del Tribunal Constitucional Dominicano con el Tribunal Constitucional Español o el de Alemania, etcétera, etcétera. Pero ocurre que es bueno que el margen de la apreciación de la realidad nuestra dista mucho de las situaciones que ocurren en la vieja y culta Europa. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a el otro rol que le corresponden a los tribunales constitucionales como el dominicano, es el estatuto del poder. ¿Cuáles son los escenarios que actualmente afrontan los tribunales constitucionales en todo el mundo cuando van a resolver los conflictos que dimanan de la estructura del poder político? Pues que hay un factor que lamentablemente ha venido en estos tiempos de la posmodernidad interfiriendo en el sistema de justicia, y es el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, de una u otra manera, están tratando de influir en las decisiones autónomas y soberanas de las potestades jurisdiccionales. De tal manera que cuando los jueces van a emitir un fallo, primero ven cuál es el humor mediático de la prensa para, según ello, emitir la resolución que corresponda. Y eso es algo sociológicamente muy grave que es necesario ponerse a reflexionar. Y en este contexto, pienso yo que a 100 años de la experiencia de los tribunales constitucionales ha quedado vadeado o superado. Hoy no necesariamente los tribunales tienen que emitir un control de una ley con la legitimidad procesal que se haya interpuesto, declarando constitucional o inconstitucional. Hoy pienso que la labor de los tribunales le permite en estos tiempos desarrollar las técnicas que ya son de larga data, desde el viejo Constantino Mortati, que son las famosas sentencias interpretativas, en donde presuntamente se trata de salvar la norma, pero dándole al núcleo del operador deóntico una interpretación distinta. Y es así como tenemos sentencias interpretativas stricto sensu y sentencias interpretativas manipulativas, que a su vez vienen con otras técnicas, como son las sentencias reductoras, aditivas, sustitutivas, exhortativas, estipulativas. Otro de los factores que pienso yo que debe empezar ya el Tribunal Constitucional Dominicano
y ya lo ha venido desarrollando, es desarrollar por los tiempos actuales una interpretación constitucional convencionalizada. Esto supone que no necesariamente el parámetro que va a tener el Tribunal Constitucional es su bloque de constitucionalidad, sino sumado a ello el bloque de convencionalidad. Esta mistura entre los bloques del ordenamiento interno y el bloque heterónomo o externo de los, del bloque de convencionalidad habrá de permitir que las sentencias de los tribunales constitucionales sean sentencias constitucionales bajo los paradigmas de lo que hoy es el control de convencionalidad. Finalmente, no me queda más que poner en evidencia de que los tribunales hoy tienen también otro rol que empezar a desarrollar, aunque esté o no expresado en sus mecanismos de procesos constitucionales. Es el rol de los fenómenos actuales, el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión, y que consiste precisamente en que los tratados internacionales que cada país lo ha suscrito, muchos de esos tratados terminan en el mero lirismo declarativo, porque o bien falta la ley o bien falta una política pública que la implemente, la impulse y la desarrolle. Y otro de los factores es ver cómo los tribunales constitucionales, a partir de una sola causa, pero que tras esa causa son miles de personas que tienen el mismo problema, empiecen a utilizar de una sola vez y de cuajo con una sola sentencia van a tener efecto más allá de las partes, es la aplicación de la técnica del estado de cosas inconstitucionales y traspolarla a otra técnica que es bueno que ya se debería empezar a desarrollar, que es el estado de cosas inconvencionales, en donde ya se trata de que la autoridad estatal viola sistemáticamente ya no el parámetro del bloque de constitucionalidad, sino paradigmas de mayor envergadura como son los tratados internacionales. Esto es una postura crítica porque son balances y perspectivas que se desarrollan en el aniversario. Desde luego, son apenas 9 años de consolidación que ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional. El Tribunal no solamente debe empezar a seguir educando en sus fallos, sino en seguir auspiciando los cursos que efectivamente se han desarrollado a lo largo de toda República Dominicana para que se vaya consolidando lo que denominamos pues un verdadero sentimiento constitucional y esto consolide pues una sociedad democrática para este bello país que es República Dominicana. Yo expreso en estos momentos mi cariño, mi abrazo a todos ustedes, queridos amigos, porque he sido partícipe desde el comienzo del Tribunal Constitucional Dominicano y espero estar pronto mejorado. Me dio el COVID, pero aquí sigo yo luchando en estas cosas. A Dios gracias que no ha pasado para más. Esperamos en algún momento estar nuevamente degustando la vida hermosa de esta bella isla. Muchísimas gracias a todos ustedes y a usted, mi querido doctor Milton Ray, un fuerte abrazo.
Este es su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para quienes nos sintonizan en este momento, les informamos que estamos en un programa especial compartiendo la actividad académica organizada por UNAPEC en el marco del noveno aniversario del Tribunal Constitucional, donde hablamos sobre el impacto del Tribunal Constitucional en la sociedad dominicana en su noveno aniversario. Y a continuación les presento la disertación a cargo del ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Hermógenes Acosta de los Santos. Véanlo. Yo creo que hay que destacar que cuando un tribunal inicia, en el caso de la República Dominicana no existía un tribunal constitucional, siempre ha existido justicia constitucional desde el año 1844. A los jueces la Constitución, el artículo 124, le prohibía de manera expresa aplicar una norma que fuera contraria a la Constitución. Lo que puede considerarse como la base del control difuso de constitucionalidad en nuestro país. Pero el Tribunal Constitucional y la justicia constitucional especializada en nuestro país inicia con la Constitución de 2010, que es donde se instaura el Tribunal Constitucional, que se pone en funcionamiento a finales de 2011. A mí me parece que esto hay que destacarlo, porque cuando un tribunal inicia, tiene una gran tarea, y es la tarea de organizar y estructurar el tribunal. Es una tarea desafiante que yo creo que el tribunal la asumió con mucho éxito, sobre todo por la labor del presidente, el doctor Milton Ray Guevara, que es a quien le tocaba la mayor parte de ese trabajo, que originalmente es un trabajo administrativo. Pero además, cuando un tribunal constitucional inicia, tiene otra tarea no menos importante, y es la de ir creando los primeros precedentes, inclusive la tarea de advertir deficiencias, imprevisiones que acusa la ley. Por ejemplo, la ley nuestra, la ley 137-11, es una ley importante, es una ley que casi llega a la categoría de Código Procesal Constitucional, pero en la práctica de del Tribunal Constitucional en estos 9 años se pudo advertir algunos defectos que le tocó al Tribunal Constitucional y resolvió. De manera que a mí me parece que eso es importantísimo, el tema de la organización, de la creación del Tribunal Constitucional, y además también esa depuración que hace el Tribunal Constitucional cuando inicia de su ley orgánica y de otras leyes. El Tribunal Constitucional en estos 9 años ha impactado, yo diría que en todos los ámbitos de la sociedad dominicana. Hay, como decía el magistrado Gerardo Héctor Cruz, más de 5.000 sentencias dictadas. Eso le ha permitido incursionar en el derecho a la educación para protegerlo, obviamente, imbuido y amparado en el interés superior del niño. En una sentencia nuestra le prohibimos a los colegios privados suspender a un estudiante a causa de la falta de pago. Por lo menos se le prohibió esa expulsión durante el año escolar, en el entendido de que una falta de pago de un estudiante no es una culpa del estudiante, sino de su padre, y que además existen mecanismos por los cuales el colegio privado puede recuperar el pago de la deuda sin sacrificar el año en curso del niño. Ha impactado el Tribunal Constitucional en el ámbito de la administración pública, señalándole, cuando ha sido necesario, la necesidad de cumplir con el debido proceso administrativo. Y hay varias sentencias nuestras donde se ha establecido
que el comportamiento de la administración pública ha sido un comportamiento arbitrario. Ha impactado también el ámbito de las libertades fundamentales, esencialmente en el ámbito de la expresión y difusión del pensamiento, regulado en nuestro país por una ley muy vieja y que consagraba la censura previa en el ejercicio de esa libertad, digamos, de expresión y difusión del pensamiento, sobre todo porque penalizaba, digamos, a los periodistas y a los dueños de medios de comunicación. En la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, la sentencia 0075 del 16, la despenalización no alcanzó a los periodistas, sí alcanzó a los dueños de medios de comunicación, y a mí me parece que en su oportunidad es un precedente, un criterio que debe ser examinado, porque siempre he creído que esa protección no debe alcanzar también a los periodistas. El Tribunal Constitucional ha impactado también el ámbito de la seguridad social, protegiendo, por ejemplo, el derecho a una pensión de una compañera de vida de un miembro de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que, independientemente de que existiera entre ese miembro de las Fuerzas Armadas y la señora que acudió al tribunal en busca de protección, independientemente de que existiera un matrimonio formal, sí se había establecido que real y efectivamente había una convivencia, una relación de hecho, esa señora tenía derecho a esa pensión y el Tribunal Constitucional la protegió, con lo cual de alguna manera se reivindica una de las vertientes del derecho a la seguridad social. Ha impactado el Tribunal Constitucional en el medio ambiente, protegiendo nuestros bosques, en aquellos casos donde se ha intentado explotar, por ejemplo, una mina de oro en un lugar que es parque nacional. Y también ha impactado el Tribunal Constitucional, yo creo que esto es muy importante, en todo el sistema democrático del país, en particular en el sistema de partidos del país. Esto es muy relevante para la República Dominicana porque por primera vez en la República Dominicana se tiene una ley de partidos y agrupaciones políticas. Y esa ley fue muy cuestionada y hubo decenas de acciones de inconstitucionalidad con relación a aspectos de esa ley. Y luego de conocer esos casos y llegar a las conclusiones que llegó el Tribunal Constitucional, casi se pudiera decir que en el seno del poder legislativo parecería como que se impuso una mayoría, lo cual realmente no se compadece con el principio democrático. Y ahí el Tribunal Constitucional jugó su papel. Nosotros teníamos, o sea, en el ámbito, digamos, de la elección de los miembros del Congreso Nacional, había una mediatización, limitación del derecho a elegir de los ciudadanos. Hay la famosa ley que se conoce como la ley de arrastre, donde un elector, al mismo tiempo que votaba por un diputado, indirectamente estaba votando por el senador de esa provincia, sin necesariamente tener, digamos, simpatía por ese senador. Entonces el Tribunal Constitucional, en defensa de la, digamos, del derecho a elegir, estableció que esto no era conforme con la Constitución, declaró la norma inconstitucional, y en la actualidad en la República Dominicana los habitantes de una provincia tienen la posibilidad de votar por un diputado de un partido y al mismo tiempo votar por el senador de otro partido. Ha habido en este mismo ámbito también
aporte del Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con la protección de aquellos partidos minoritarios con vocación a convertirse en partido mayoritario. Cuando digo esto, lo hago muy consciente de la realidad que se vive en la República Dominicana, donde realmente existe quizá una cantidad de partidos pequeños que no se compadece con el número de habitantes que tiene la República Dominicana. Sin embargo, el Tribunal Constitucional busca un equilibrio entre estos dos extremos. O sea, es malo para la democracia que realmente se generen situaciones donde se puedan formar partidos que se ve que no tienen ninguna vocación, de avanzar. Pero por el otro lado también, el Tribunal Constitucional ha entendido que hay partidos minoritarios que realmente han demostrado en la práctica que tienen, que han calado en la población. Y entonces, al analizar la normativa que rige la materia, ha advertido que hay una serie de requisitos que son irracionales. Yo quiero mencionar, por ejemplo, un caso que la sentencia no ha salido, pero es una sentencia que ya se aprobó, imagino que está en proceso de firma, y es que, por ejemplo, había un rigor hasta cierto punto irracional en lo que tenía que ver con mantener la personalidad jurídica de los partidos, exigiéndole al mismo tiempo que tuvieran un mínimo de votación y además que tuvieran representación a nivel municipal o congresual. El Tribunal Constitucional entendió que realmente exigir al mismo tiempo los dos requisitos no se compadecía con el principio de racionalidad. Porque si un partido minoritario saca un 2% de los votos de las elecciones y por alguna razón no tiene una representación congresual o municipal, es un partido que ha demostrado que realmente tiene en la población aceptación, porque por algo sacó un 2%. Bueno, con esto yo termino. Creo que, no sé, ya el tiempo se me termina. Simplemente las gracias por la oportunidad. Hasta aquí su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, agradeciendo su amable sintonía en este programa especial dedicado al webinar celebrado por la Universidad TAPEC con el título El impacto del Tribunal Constitucional en la sociedad dominicana a propósito de su noveno aniversario. Les esperamos la próxima semana para que continúen nutriéndose del quehacer de nuestra alta corte, sus deberes, derechos, garantías y el contenido de la Constitución Dominicana. Nos vemos.